Estamos en Nueva York, la meca de la moda. En esta ciudad el estilo se crea y se reinventa. Y en este programa vamos a descubrir, barrio por barrio, los mejores looks de la Gran Manzana. Museos, boutiques, hoteles de lujo y las galerías de arte más actuales son algunas de las cosas que podemos ver en el Meatpacking, uno de los barrios de moda en la ciudad de Nueva York. Situado al suroeste de Manhattan y siguiendo el curso del río Hudson, en este barrio de origen industrial hoy se respira lujo y buen gusto. Looks urbanos, cómodos pero de firma, con colores neutros, estampados solo para las más arriesgadas y, en definitiva, lo que podríamos llamar el estilo de la nueva Working Girl. Vamos a descubrir sus tiendas. Estamos en Owen, una de las boutiques más exclusivas del Meatpacking, uno de los barrios de moda en la ciudad. Está ubicada en Washington Street, una de las arterias principales del Meatpacking, al lado del Standard Hotel, uno de los referentes del barrio, y al pie del High Line, uno de los paseos que recorre las antiguas líneas del tren de la ciudad. Fijaos en el espacio. Ha sido diseñado por el prestigioso arquitecto Jeffrey Barbour y en él han mantenido los suelos originales de la construcción y han añadido unas bolsas de papel muy al estilo neoyorquino. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Pues diseñadores neoyorquinos como Alexander Wang o la también neoyorquina diseñadora de joyas Asad Munser, además de alguna marca española que os enseñaré después. Este top de flores es de Tanya Taylor y es perfecto para combinarlo con esta falda tubo. Es un look que a mí personalmente me encanta. Este top es una de las prendas más arriesgadas que podemos encontrar en los burros de Owen. En él se combina un fondo negro con un encaje en tono blanco roto, además de apliques en dorado. Es solo para chicas muy atrevidas. Este vestido en neopreno de color morado y cuero es perfecto para chicas altas, delgadas y con poco pecho, porque el cuello halter, que es esta forma, debería llevarse siempre sin sujetador. Para las neoyorquinas, vestir en blanco y negro es una de las máximas, y este mono es perfecto. Combina un top blanco y unos pantalones masculinos negros. A diferencia de otros monos más convencionales, este tiene un detalle muy especial en la espalda, y es que deja ver un poco de la piel. Me encanta esta falda. La paleta de colores funciona fenomenal con el print geométrico. Y es de Suno, una marca muy neoyorquina que en los últimos años está teniendo un éxito increíble. Los precios de esta marca van desde los $500 que cuesta esta falda hasta los 1.500 que puede costar un abrigo. Y entre la selección de prendas no puede faltar una perfecto, una cazadora de motorista. Esta, por ejemplo, es oversize, que significa que es muy grande. Y está hecha en cuero blanco y forrada de piel por dentro. A mí me parece perfecta para el invierno. Este abrigo es una prenda súper potente. En él los diseñadores han combinado pelo, neopreno, piel y punto. Quedaría perfecto en un look sport con unos vaqueros, por ejemplo. Este es un crop top, una de las prendas favoritas de las neoyorquinas, y es un top que deja ver el ombligo. En estas prendas han utilizado una tela brocada inspirada en la piel de una serpiente. Es un conjunto ideal para salir de fiesta. Estos son los bolsos de la marca M2 Maletier, una marca hecha en España y diseñada por dos colombianas desde Barcelona. Esta marca usa la más alta calidad de pieles made in Spain.
Como veis, los bolsos vienen en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. Además de tener la posibilidad de encontrarlos en piel de potro o cuero, en multitud de tonos, perfectos para combinar con cualquier outfit. Los precios oscilan desde los $1,500 que cuesta el modelo más pequeño hasta los $2,300 que cuesta el modelo más grande en piel de potro. ¿Y qué es una tienda exclusiva sin una maravillosa selección de diseñadores de joyas? Estos collares que tenemos aquí, que los llamamos choker, son piezas rígidas que se ajustan al cuello y son de la colección Knot, que significa nudo, de Jennifer Fisher. Estas son una de las piezas favoritas de cantantes como Rihanna y multitud de famosas neoyorquinas. El precio de esta pieza, por ejemplo, que es una pieza súper elegante, discreta y muy de tendencia, es de $500. Normalmente las piezas de esta diseñadora vienen en tres acabados, en tono plateado, tono dorado y en oro rosa. Estas piezas de aquí son de una colección de charms de Jennifer Fisher. Los charms son diferentes piezas con diferentes formas que pueden representar desde un estado de ánimo hasta un símbolo de dólar o unos labios. Estos colgantes son perfectos para regalar o coleccionar. Esta tradición viene de Tiffany's, la famosa joyería de Nueva York, donde a los turistas les encanta ir y comprar un charm cada vez que visitan la ciudad. Y no podía olvidarme de Paula Mendoza, una de las diseñadoras de joyas más influyentes en Nueva York. Ya sabéis que Nueva York está lleno de diseñadores latinos y Paula es una de las más influyentes. Y por último, no me quiero olvidar de estos pequeños detalles. Son anillos que vienen dentro de una botella de cristal, como si fuera un mensaje. Son un regalo ideal.